con una misa Te Deum en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, colocación de ofrendas florales y una emotiva ceremonia cívico-patriótica, se conmemoró el 277º aniversario del primer grito de libertad dado por Francisco Antonio de Cela en la ciudad de Tacna. El acto protocolar se desarrolló en la histórica plaza que lleva el nombre del prócer. Dicho acto congregó a autoridades del distrito de Popoyay, encabezados por el alcalde Blas Mamani Inquilla, así como representantes de los distritos de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, autoridades militares e instituciones educativas. El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo del subprefecto del distrito, ingeniero Elvis Mamani Huarcalla, la bandera de Tacna por los regidores Víctor Chino Chino y el licenciado Roberto Curro Mamani, mientras que la bandera y emblema del distrito por el alcalde Blas Mamani Inquilla. El discurso de orden estuvo a cargo de la maestra Patricia Vildoso Flores, representante de la emblemática institución educativa FAS. Francisco Solano de Cela y Arizaga, quien naciera en Lima, Callao, el 24 de julio de 1768. Sus padres, Alberto de Cela y Neira, y la señora Mercedes de Arizaga y Hurtado. Por otro lado, la alumna Ada Salvador Caguana, del quinto año F del nivel secundario de la institución educativa emblemática FAS, rindió homenaje al prócer con una poesía. Repercutió en el alma de los pueblos, de aquellos pueblos que libertad se ansiaban a costa de su vida, pero honrando el nombre del Perú, patria gloriosa. Seguidamente, con el acompañamiento de la banda de música de la Policía Nacional del Perú, el jefe de línea del Ejército del Perú, representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas, se desplazaron al punto de partida para dar inicio al desfile. Resaltar que Francisco Antonio de Cela es conocido por dar el primer grito de libertad del Perú en la ciudad de Tacna un 20 de junio de 1811, siendo considerado lugar y punto de partida al proceso de independencia del Perú.
Culminada la ceremonia y el desfile cívico-patriótico, las autoridades asistentes se trasladaron a los ambientes del auditorio Manuel Flores Calvo del municipio para dar inicio a la sesión solemne.